continúa con excelente nivel competitivo el torneo de microfútbol Champions League que se juega en diferentes escenarios de la ciudad. Alrededor de 30 equipos participan en este evento deportivo. Esta semana estamos empezando la última fecha de la primera ronda, es decir, la fase de grupos. Ya de la próxima semana en adelante estaremos arrancando lo que ya es rondas de eliminación directa, buscando los 6 finalistas para los últimos triangulares y de ahí los finalistas para disputar el título. Luego de esta ronda, 24 equipos pasarán a la fase de eliminación directa. Sí, ya la próxima semana, con el favor de Dios, estaremos arrancando la ronda de eliminación directa. Como se dice en el fútbol, en la calle, el mata-mata, el equipo que pierda, pues quedará eliminado del torneo, ya buscando así el favorito al título. Algunos equipos en este punto ya se han destacado por el buen fútbol. La característica del torneo ha sido un buen juego, un buen microfútbol. Como siempre lo he dicho, es tradicional en nuestra ciudad ver buen nivel en el fútbol de salón o microfútbol, como es conocido en la calle, y los jugadores, el nivel, la gente en los diferentes barrios a los que hemos ido se ha comportado a la altura y ha sido un buen torneo. Los que marcan la pauta son los líderes de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el grupo A va liderando el Liverpool, en el grupo B Benfica y en el grupo C el Manchester. Escuche los horarios de los encuentros para que pueda disfrutar de los mismos. Esta semana vamos a estar jugando en el parque infantil, en la polideportiva del barrio Primero de Mayo y la polideportiva del barrio Gaitán. Están todos cordialmente invitados para que asistan y disfruten de un buen microfútbol. Los partidos de la Champions League se juegan a partir de las 7 de la noche en diferentes puntos de la ciudad.